Estamos aquí con un montón de personajes, pero vayamos después al gran momento de la semana. No lo dudo. Es cuando la señora del Wipid reconoce con cuáles fueron las razones por las cuales plagió lo que plagió. Vean. Bueno, su título, usted mencionaba, bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde. Xochitl, tú dijiste el otro día que había que renunciar al titular del Instituto Nacional de Migración desde el día que murieron. Ay, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Pues sí, la pendejió gacho, porque además en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo menos antes de que llegara Graue, ¿qué cosas más Graues ha hecho este personaje? Un personaje fundamentalmente siniestro que ya se va, pero quiere dejar en la UNAM pues, a toda su bola de mentecatos. Pero es muy curioso que cuando se hace una tesis, cualquiera que ya la ha hecho, o cualquiera que haya sea titulado en la UNAM, pues sí se requiere un montón de requisitos. No es nada más, ay, ay, le entrego mi informe, así, tómela. No, pues yo no sé cómo la pasaron, porque esto tenía que haberlo visto, pues, la gente de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Viendo, pues, a ver, faltan, aquí, señora, faltan comillas. Pues sí, no, pero lleva unas gelatinas. Ah, bueno, no. O sea, ahí cosas muy precisas que tienen que ver con cómo se hace una tesis, cómo se hace pues un informe, tienen que ir perfectamente lo que no tú, además tú lo debes de saber. Si tú no lo escribiste, si no fue de tu invención, no fue parte de tus reflexiones personales, pues pertenecen a alguien más casualmente. Y ese alguien más merece todo el reconocimiento como una cuestión de ética intelectual, pero además de la manera normal y lógica como se estructura un trabajo universitario. No es lo que ella llenó ahí para ser la candidata del frente, de ese frente marchito. No es nada más así. O sea, hay que pues ponerle sus cositas, ¿no? Pues de dónde salió esto, que vamos a decir, y ya, ¿no? A mí también lo que me extraña, no solo que haya pasado ese material de esa, sin que nadie se diera cuenta, ¿no?, sino que además ella no vea como una pendejadilla. Pues no es así. Es un tema importante, pues es tu titulación. Es lo que te da el aval de que puedes ejercer. Me cuentan que los ingenieros no necesitan de este documento para ejercer, ¿no? Pero aún así, pues tú lo hiciste, es tu trabajo. Y también es el trabajo de otro, tienes que reconocer, oiga. Pues así le hizo mi licenciado Peña. Claro, yo lo veo como un homenaje a mi licenciado Peña, cuya tesis creo que en un altísimo porcentaje no le perteneció. Y por otro lado, todo el tema de Yasmín Esquivel, de la ministra Yasmín Esquivel, todo ese escándalo que se ha seguido, Xochitl fue de las más, no, sí, que la metan al tambo, bien. Y ella minimiza lo mismo, ¿no? Entonces son temas que deben tener un poquito más de cuidado, sobre todo porque eso ha estructurado toda una línea, una narrativa de crítica, de cuestionamiento, de señalamiento a la 4T. Así. Entonces ya que la señora diga, ay, no, perdón, es que pues nada más era un requisito. No. No nos hagamos como tío Lolo. No puede ser que sea nada más así. Esto suena ridículo. Y es lo que es ella. Cree que diciendo, ay, ya la pendejé, ya es la armó. No. Y luego alega, no, bueno, ahorita lo vamos a desglosar en otros momentos de este simpático personaje. Esto rápidamente fue, esto es lo de Marisol Gacé, mi querida Marisol Gacé. Vean nada más cómo llega una diputada, vean nada más, esta diputada que lanza el arañazo es la diputada Teresa Castel, ¿no?, que es de Acción Nacional, y que para quitar a Marisol Gacé, esta diputada de mi querida, parece mi querida amiga, diputada de Morena, fue y le aventó el arañazo. O sea, ya hubiera querido Gatúbela mandarle un arañazo así a Batman para castrarlo, más o menos con, órale, saca,
sacó la garra y se fue sobre la diputada, algo que no debe de ser así. Imagínense si eso hubiera sido al revés, si Marisol hubiera llegado contra te tengo miedo, Teresa Castel, bueno, ya me imagino, ya se habría lanzado Marquitito Cortés a la ONU, a la OEA, ya habría ido a Ucrania a denunciar, ¿no? Igual que toda la bola de paleros que tienen los paleros de Alarraqui, imagínense los paleros de Alarraqui, imagínense todo eso. Entonces, sí suena como una verdadera aberración este asunto. Y luego, claro, la oposición lo quieren mostrar como, bueno, pero luego llegó la señora Clemente. Bueno, esa es otra historia. Lo que haya hecho la señora Clemente, que bueno, que también creo que no está bien, hace que yo soy la perra. No, no es el lenguaje ni es el lugar para hablar de esa manera, sin duda. Entonces, aparte, lo otro es un acto absolutamente de violencia que es muy común en los panistas. Eso no hay duda, también es súper común en los panistas. Les encanta ese tipo de violencia, les encanta. Ya lo vemos, pues es que son gente educada, como pues por la narcoguerra de Calderón. Pues sí, pues dicen, no, vamos a dar todo guamazos, eso. Entonces sube esta señora, ve, tira la garra contra Marisol Gacé y luego ya el otro quiere tapar. Es que la señora Clemente, son dos cosas distintas. La señora Clemente ya la hemos conocido en distintos escándalos, ¿no? Y no, evidentemente, no es manera de dirimir una situación, menos un debate. Había que hacer la denuncia, pero no de esa manera. Las perras, no, eso tampoco, pues qué congal. Bueno, sí es cierto, es el congal del Congreso, pero aún el congal del Congreso merece pues cierto respetillo. Y lo de la señora Castel, ¿no? Que es una señora que además con frecuencia se manifiesta de manera muy violenta, con una verborrea absolutamente, pues sí, de ¿qué les puedo decir? Bueno, hay vulcanizadoras donde no la permitirán hablar de esa manera. Entonces, y menos en ese acto violento. Entonces, todo mi cariño, mis abrazos a mi querida Marisol Sosol, que es una de las reinas chulas, una mujer encantadora, una artista, una campeona del cabaret, y que de pronto, pues, un acto ya está denunciando, está haciendo un acto que es muy común en la Cámara. No tuvimos hace unos meses a Xochitl Gálvez ahí retozando con unas botargas. Sí, con la botarga de los de estos panistas horribles, que no sabes, que yo no sabes si eran botargas de políticas o las botargas del doctor Simi, ¿no? Álvarez y Guasa, Madero, ahí estaban ahí revolcándose, y ¿quién dijo nada? A ver, ¿quién fue a tirarles un manazo? Bueno, yo les hubiera echado agua, ¿no? Pero nada más. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Dios santo! Bueno, un abrazo, me queda Marisol, Sol, y esperemos que la señora Castel sea, pues ya sea cuestionada, no puede hacer esas cosas, porque luego las va a repetir en otros momentos de la vida. No solo, imagínense que es así en la Cámara, imagínense cómo es en su sacrosanto hogar panista, o cómo sería si tuviera un puesto de poder más alto. Ahí está. Pasamos a otro asunto. Continuamos. Se la han pasado diciendo que los libros de texto que se imprimieron desde la CONALITEG no tienen matemáticas, no tienen contenido científico, reproducen estereotipos, están hipersexualizando a los niños y las niñas y un montón de cosas. Pero entonces sacan estos cuadernillos que tienen supuestamente un avance tecnológico y científico suficiente para poder sustituir a los libros. Y vamos a ver, este es el de sexto. Veamos, cuadernillos repetitivos, ejercicios repetitivos que reproducen estereotipos. Ahí está. Estos son los librillos que aparecieron en Chihuahua, donde la señora Maru Campos, ¿se acuerdan de ella? La que en el grito estaba bien Felipilla Calderón, o sea, hasta el queque, hasta las manitas. ¡Arriba los seres que hicieron patria! Gritaba. Esta señora que, pues ya saben, con un pequeño apoyo de la tremenda corte, de la señora Piña, pues no repartió los libros de texto de la CONALITEG, de la Secretaría de Educación Pública, allá en las escuelas de Chihuahua, y dijo, ah, ¿por qué no? Pues le pedimos a Editorial Santillana, Editorial Santillana casualmente es la editorial española que tenía ese contrato de libros de texto de la SEP y que al final de cuentas
pues se lo quitaron porque era un atraco en Despoblado, porque cada libro costaba, bueno, como si fueran incunables. Y la señora Campos dijo, ¿por qué no le damos ese chambita a los de Santillana? Santillana, que está relacionada, por cierto, con periódicos como El País y editoriales como La W. Ah, o sea, negocio redondo. Oh, qué. Pero no, pero todo es eso tiene, no tiene que ver con la calidad de los librillos que entregaron para los niños de Chihuahua. Ay, señor, señor. Qué barbaridad. Pasemos.